Porque vive. Señor, vamos a orar Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hermosa mañana, Señor, por tus misericordias, por la vida que nos das, Señor. Padre, por la oportunidad de poder estar en este lugar que es llamado Casa de Oración, Señor, para poder, oh Dios, ser instruidos con tu palabra. Te pido, mi Dios, que tu palabra venga a nuestros corazones, Señor, que ella edifique nuestras almas, Señor Jesús, y nos prepare para el día presente, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, y que todos, Dios, podamos estar, oh Dios, en un mismo espíritu para poder escuchar de tu palabra y recibirla en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar las Biblias en el... La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, el verso 9, Colosenses 2, 9, eh, dice el apóstol Pablo aquí inspirado por el Espíritu Santo, porque en él, o sea en Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Toma su asiento. Eh, vamos a, a comenzar esta escuela dominical, a continuar con lo que estábamos hablando el otro domingo. Recuerde estábamos hablando acerca de los siete nombres redentivos compuestos de Jehová Entonces apenas estudiamos dos, el primero que es Jehová Jireh y el segundo que es Jehová Rafa Y bueno cada uno de ellos tienen una razón de, de, del por qué fue que fueron, eh, fueron dados estos siete nombres redentivos compuestos Ahora... El, el número tres de, esta, de estos siete nombres ahora miren la numerología de dios todo es perfecto entonces eh, dios tenía una manera y una razón por la cual él eh, mismo tener esos siete nombres rentivos compuestos vimos que cuando eh, hablamos de jehová jireh bueno fue cuando el señor proveyó un carnero para el sacrificio de abraham que sustituyera al sacrificio de isaac Luego, el segundo, que es Jehová Rafa, que es el Señor tu sanador. Ahora, mire, vamos a ver cómo es que cada uno de estos siete nombres compuestos se aplican a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es, todavía es aquel que provee. En una ocasión, cuando la multitud estaba, estaba hambrienta, aquellos que estaban siguiendo aquella parte de su ministerio, entonces él, viendo la multitud, dice la Biblia que, eh, bueno, en una ocasión dice que sintió compasión por ellos. Y entonces por ahí los discípulos le dijeron que no tenían nada para comer. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, él proveyó el pan natural para aquella multitud que le estaba siguiendo. Todos sabemos que eso ocurrió de una manera milagrosa, porque no es cuestión de tomar, eh, aparte de eso, eran... Eh, era una multitud demasiado grande, como para que incluso él hubiera tomado con la punta de sus dedos un pedazo de pez y un pedazo y algo, cualquier cosa de pan y darle, no, sino que cada persona comió hasta que se satisfizo, y no solamente eso, sino que hubo un sobrante. Él es el mismo Jehová Jiré. Ahora, Jehová Rafa, Jehová no es tu sanador. Bueno, yo creo que esto no requiere mayor explicación, porque sin duda alguna, el profeta nos dice que un 96%. Del, del ministerio de Jesús fue sanidad divina. Ahora, el, el, tercer, el tercer nombre redentivo de Jehová es este. Aquí le voy a poner el número 3. Es Jehová Nisi. ¿Qué es? Qué, qué, ¿Qué significa esto? Mire, la palabra Nisi quiere decir. El Señor es nuestra bandera. Ahora, esta, ¿de dónde fue que el Señor, de, ¿de dónde fue que el Señor decidió Él mismo autonombrarse así? Bueno, este nombre, mejor dicho, se lo dio a Moisés a un altar que él construyera como un memorial de la victoria que Señor que el Señor le había dado sobre los Amalecitas en Rifidín. Usted sabe la historia: que cuando el pueblo de Israel recién sale de Egipto, había un pueblo que, sin haber motivo, solamente porque eran ellos, quisieron ir, a, ir a, en contra del pueblo de Israel. Ahora, uno entiende, hermano, que, que quizá ellos, no justificándolos desde luego, pues solamente veían al pueblo de Israel, aunque quizá como un pueblo vagabundo. Aunque las obras que el Señor estaba haciendo entre ellos no eran un secreto. Porque eso había llegado hasta Jericó. Usted recuerda, eso fue lo que dijo Raab cuando recibió a Josué y a eh, la otra persona que llegaron ahí, a esos dos espías en Jericó. Ella estaba 100% cierta de lo que el Señor había hecho en el desierto. El asunto es que eso fue 40 años después. Aquí el pueblo de Israel apenas estaba caminando eh, en su trayectoria hacia la tierra prometida. De tal manera que ellos quizá... Eh, usted sabe, no, en aquel tiempo no es como hoy en día que sucede cualquier evento de alcance mundial y inmediatamente los noticieros, los periódicos, la televisión, el radio, el internet, está dando cuenta de eso. En aquel tiempo no era eso. Todas las noticias viajaban del labio a oído. Quizá cuánta de la gente o cuántos de los pueblos por los cuales el, eh, Israel estaba pasando se dieron cuenta de lo que había pasado en el Mar Rojo. Eso fue un acontecimiento que si hoy en día aconteciera pondría en shock al mundo. Pero entonces los amalecitas ellos nunca consideraron nada. Sencillamente fueron en contra del pueblo de Israel y la Biblia dice que llegaron con la retaguardia y con los más débiles, con aquellos que se estaban quedando atrás. Pero Aquí hay algo importante. ¿Cómo es que Dios es responsable por su pueblo? Así como hoy en día Dios es responsable por su novia. Donde quiera que esté y por las circunstancias que esté pasando, Dios sigue siendo responsable por ella. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es Él el que la ha llamado. Jesús dijo: No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Entonces Él es responsable. Y mientras hay una novia de Jesucristo aquí en la tierra, Él seguirá siendo responsable por ella. Ahora, entonces, todos sabemos la historia que, eh, mire, y es algo tremendo, cómo es que mientras Moisés... Usted sabe cuando él levantaba sus manos el profeta nos dijo que ese es el señal de rendición mientras él levantaba sus manos en señal de rendición a Dios dice la Biblia que el pueblo prevalecía pero cuando Moisés bajaba las manos entonces Amalek prevalecía entonces Aarón y ur se dieron cuenta de eso y dijeron si nosotros realmente queremos prevalecer es mejor que nosotros cooperemos con la causa y le mantengamos los brazos a alzados a Moisés y bueno lo hicieron Israel prevaleció después de que el Señor les dio la victoria porque uno sabe que tuvo que haber sido él Moisés en agradecimiento la Biblia dice en Éxodo 17 15 y Moisés edificó un altar Moisés ahora escuche en ese altar él le quiso poner un nombre como un memorial. Y dice la Biblia, y llamó su nombre Jehová Nisi, que es que el Señor es nuestra bandera. Mire, hay cosas que los hombres de Dios hacen inspirados por Dios, desde luego, sin tan tener exactamente una idea por qué lo están haciendo. Solamente lo hacen por inspiración. Moisés... Llamó a aquel lugar Jehová y él todavía no sabía, porque eso fue escrito centenares de años después por el profeta Isaías. Él todavía no sabía lo que Isaías diría después, inspirado por el Espíritu Santo: que cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Entonces, él, inspirado por Dios llamó a aquel lugar o aquel altar que él edificó jehová nisi que es el señor nuestra bandera ahora ese es el tercer nombre redentivo del señor el cuarto nombre y, y mire cada uno de ellos son maravillosos el cuarto nombre de redentivo de jehová es jehová Shalom. Esta palabra Shalom quiere decir paz. Hoy en día el mundo para saludarse, bueno, se saludan buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora del día. Pero entre los judíos, ellos se saludan de esa manera. Y si usted se fija, ahora, esto es importante hermano, ¿por qué? Porque al decir shalom quiere decir estamos en paz. Si usted nota, cuando Jesús resucitó, y no dice la Biblia que tocó la puerta para que alguien le abriera de los discípulos que estaban ahí, sino que él se puso, o sea, traspasó la pared, se puso en medio de ellos y lo primero que les dijo fue shalom, paz a vosotros. Ahora, ¿Cómo es que el Señor decide o, o, o le es dado este nombre de Jehová Shalom, que es el Señor nuestra paz? Mire, este hombre, este, este nombre, le fue dado al Señor en el tiempo de Gedeón. Gedeón era un israelita, como cualquiera fue un juez de Israel. Y en aquel tiempo. Israel estaba pasando por una situación difícil. Ellos, usted sabe, en la antigüedad y más el pueblo de Israel, eran un pueblo de agricultores. Ellos dependían de aquello que cultivaban. Imagínense lo que, como dijo Santiago en una de sus epístolas, cómo es que el campesino espera con paciencia a que venga el fruto. Prepara la tierra, siembra, le quita las hierbas. Espera a que aquello crezca y finalmente a que dé su fruto. Cuando la persona en el tiempo de la cosecha, en la lluvia tardía, está esperando ese fruto, bueno, para él es un motivo de satisfacción el saber que todo el esfuerzo que hizo desde el principio no fue en vano. Que aquella siembra finalmente tuvo una cosecha. Ahora, eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Pero sucedía algo. La Biblia dice dos veces en el libro de jueces que en aquel tiempo cada quien hacía aquello que a su parecer era bueno. Y eso es un mal síntoma. Porque ahora, ¿por qué es que ellos, cada quien hacía lo que a su parecer era bueno? Bueno, porque a veces eso es parte de la naturaleza humana. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Como cada quien hacía lo que a su parecer era bueno. Cada uno de los pueblos alrededor, los madianitas, los filisteos y tantos pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel, ahora recuerde que ellos ya están en su tierra, ellos esperaban, así como el pueblo de Israel, los agricultores esperaban con paciencia a que aquello que habían sembrado rindiera sus frutos. Los demás pueblos esperaban con paciencia a que aquello, no que ellos habían sembrado, sino que el pueblo de Israel había sembrado, rindiera sus frutos. ¿Para qué? Para ir por ello. Ahora, era una situación difícil. Eso no solamente le tocó vivir a Gedeón, le tocó vivir a Samgar, le tocó vivir a Jeptea, a varios de los jueces que tenía Israel. Pero este es en el caso específico de Gedeón. Entonces llegó un momento en que Gedeón dijo, Señor, ¿por qué, nos están a sus, sus, ¿por qué nos están sucediendo estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Aquellas de las cuales hablaron nuestros padres. Entonces dice la Biblia que un ángel le apareció a Gedeón y que le dijo que era un varón esforzado. Entonces Gedeón hizo... Un altar y ese y en ese altar Gedeón le dio el nombre de Jehová Shalom. Ahora, esto es importante porque si bueno, él no estaba edificando un altar debido a que ellos tenían paz, no era Oh, esto es maravilloso, hermano. Era un tiempo en el cual el pueblo de Israel constantemente estaba siendo asediado por los pueblos que estaban alrededor de ellos. Bueno, pero ¿por qué motivo, por qué razón es que Gedeón edifica un altar y entonces en ese altar pone un memorial y le llama Jehová Shalom? Esto es tremendo. ¿Por qué? Para conmemorar las palabras que Dios le hablara. O sea, escuche, a pesar de la rebeldía del pueblo de Israel, a pesar de que cada quien hacía lo que a su parecer era bueno, con todo y eso, Dios era capaz de aparecerle a un hombrecito llamado Gedeón para, digámoslo de esa manera, porque mire, aquí hay algo, usted no crea que Jehová le apareció a Gedeón solamente porque Gedeón era un buen, un buen muchacho, no, sino porque Gedeón se decidió a aceptar un reto, ¿cuál era? Aun cuando vengan los filisteos, yo voy a sacar mi trigo a la era para demostrarles que no tengo miedo de ellos. Por eso el Señor le dice, varón esforzado y valiente. Lo del demás pueblo de Israel eh, en, estaban por ahí escondidos, temerosos eh, debido a la invasión de los demás pueblos, pero Gedeón se paró en sus principios. Y la razón que él le pone este título de Jehová Shalom a aquel altar es porque para él fue una muestra que si él... Y no por atribuírselo a su persona sino haber dicho Señor aún con todo y eso nosotros o tú estás no en guerra sino estás en paz con nosotros. Por eso él llamó aquel altar y dice la Biblia en, en jueces 6.24 y edificó allí Gedeón altar a Jehová al que llamó Jehová Shalom está hasta hoy en ofra de Abiezerita, de los Abieseritas. Ese es el cuarto nombre redentivo del Señor. El quinto. El quinto nombre es Jehová Ra. Ahora, ¿qué quiere decir ese nombre? Mire, este nombre... Con este nombre comienza el Salmo 23.1, que para nosotros, si yo le preguntara a usted, ¿qué dice el Salmo 23.1? Yo creo que cualquiera de memoria no lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, pero no solamente eso, nada me faltará, efectivamente. Ahora mire, David, pensemos en esto. David, él mismo, había sido un pastor de ovejas antes de ser rey. Y él sabía la responsabilidad que eso implicaba. ¿Por qué? Ahora, mire, esto es algo importante, esto es tremendo. La Biblia dice, y David asimismo sí le expresó, que él no era el dueño de las ovejas, las ovejas eran de su padre. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, David, eso hermano, le daba a él una mayor responsabilidad. Le voy a decir por qué. Porque si las ovejas hubieran sido de él y venía, como él dijo, el león o el oso, si tenía cien, una aparentemente no representaba ninguna, aunque sí representaba. Porque Jesús mismo, en Lucas, en Lucas 15. Habló esa parábola y dijo que qué hombre teniendo cien ovejas y pierde una no deja las 99 en el redil y va y busca aquella faltante, pero no solamente la busca, sino que la encuentra. Porque de qué serviría que el pastor invirtiera, en este caso al que se refiere Jesús, todo el tiempo, todo el esfuerzo. Todo lo que él pudiera hacer para al final, en la tarde o en la noche quizá, regresar al redil con las manos vacías. Hubiera sido infructuoso todo su esfuerzo. Pero según palabras de Jesús, dijo que va, deja la 99 en el redil hasta que la encuentra. Y entonces cuando la encuentra, dice la Biblia que la pone. En sus hombros, que esa es la parte más fuerte del hombre Ustedes saben los cargadores Que descargan trailers o lo que sea Todo lo cargan en, en bultos de maíz, de cemento Lo que sea lo cargan sobre los hombros Porque esa es la parte más fuerte del hombre Entonces, la Biblia según palabras de Jesús Aquel pastor que fue tras aquella oveja perdida La cargó sobre sus hombros, sobre su parte más fuerte Y la trajo al redil Ahora, David, sabiendo que las ovejas no eran propiedad de él, sino que eran propiedad de su padre, esto le agregaba una carga más de responsabilidad, porque él decía, ¿qué cuenta le voy a dar a mi padre en la tarde cuando yo regrese y entonces él eche de ver? que falta una oveja, porque recuerden las ovejas se contaban al salir y se contaban al regresar, para tener la certeza de que la cantidad era la cantidad exacta. Y quiero decirle algo, esto nos habla muy preciosamente. Las ovejas que el Señor conoció desde antes de la fundación del mundo, las contó al salir, al poner su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y pero no solamente las contó al salir, sino que las contará al entrar, porque Jesús dijo, Padre, ninguno, ni uno solo de los que tú me diste se perdió. Esa es la certeza que hay para el cristiano. Ahora David, entonces él... Sabía, bueno, que las ovejas eran de su padre. Eso es mientras él era pastor. Entonces, él sabía que, que él tenía que hacer algo para cuidar de aquellas ovejas. Ahora, mire, cuando uno lee esas historias, inclusive los niños en la escuela dominical, bueno, son historias muy maravillosas y muy hermosas, pero cuando uno ya las, las mira exactamente en su justa dimensión, uno puede darse cuenta de algo más. ¿Qué hombre de nosotros, usted, yo, qué varón me refiero? Si tuviésemos un ganado puesto al encargo por alguien más y viéramos un león, como, como David así lo expresó, naturalmente, ¿cuál ser, sería la reacción? Huir. Naturalmente, ¿qué persona le quiere hacer frente a un león? Un oso. Y usted sabe, en los osos, principalmente en las hembras, cuando están en el periodo de amamantar a sus cachorros, es mejor que usted se mantenga muy a distancia de ellas. Ahora, yo no digo que quizá el oso o la osa. Yo no sé, en la Biblia no solamente David así lo dice, pero aun cuando no estuviera eh, que fuera un, un oso, digamos, macho, y claro está, no estaría en periodo de amamantar a sus crías, pero con todo y eso, el enfrentarse a un oso no es cosa fácil. Entonces, David, mire qué cosa tan maravillosa. La Responsabilidad que él sentía en aquel cargo de pastor de ovejas que él tenía era mayor que los peligros que él pudiera enfrentar. Ahora mire, cuando él narra esto, y ahora, ¿cuándo es cuando él narra esta historia? Cuando está por enfrentarse a Goliat. Y él no lleva ahí para tratar de impresionar a la gente como un fanfarrón, decirles, miren, a mí un, un, en alguna ocasión me pasó esto, no. Él lo hizo para infundirle aliento a la gente. Sí, sí, sí. Dijo, miren, yo cuando era pastor de ovejas o, o estando como pastor de ovejas venía un león o venía un oso y con la ayuda de Dios, esto es importante, que él nunca trató de darse el crédito a sí mismo. Con la ayuda de Dios, yo fui tras él y no solamente le quité, porque el propósito principal era quitarle la oveja de las fauces de león y lo maté. Dijo lo mismo, lo mismo sucedió con un oso. Entonces era una cosa tremenda. ¿Por qué estoy poniendo todo este antecedente? Porque para David, al ser un pastor natural en, ese en esa experiencia que él había tenido en ese periodo de su vida había sido al final haciendo un balance al final de, de, de lo que había de lo que él había sido como pastor, había sido satisfactorio, o sea, de todas las ovejas que vinieron, o que el padre me dio o mi padre me dio para cuidar, ninguna se perdió. Ahora, aquí Mientras él está meditando en él mismo, eh, como un pastor natural, él dijo, bueno, yo soy un pastor de ovejas, pero ¿qué tal si yo también soy una oveja y tengo un pastor? Y entonces él comenzó a meditar y ahí es donde viene la inspiración. Y la primera la primer frase que procede de sus labios es en el Salmo 23.1, Jehová es mi pastor, o sea, Jehová Ra. El Señor es mi pastor. Pero no solamente eso. Él dijo, el Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Y luego comienza diciendo... En lugares de delicados pastos me hará hacer, me va a llevar a aguas de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando David pronuncia esas palabras, es quizá en un momento de meditación. Y mire, a qué edad David comenzó a tocar el arpa, no sabemos. Pero lo más glorioso es que el único himnario que tiene el pueblo de Israel hasta hoy en día son los salmos. Y el libro de los salmos, haga de cuenta que usted tiene el luminario y lo abre. Y la primera alabanza que uno encuentra, o, 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 o en alguna parte del Salmo 23, la, las primeras líneas que uno encuentra en el Salmo 23 es cuando dice, el Señor es mi pastor. O sea, en alguna parte de ese periodo en el cual David escribió los salmos, que él escribió, baja la inspiración, quizá él meditando en la bondad de Dios hacia él. Y si él, como una persona, como un ser humano, había sido un pastor responsable para cuidar de las ovejas de su padre, ¿cuánto más Jehová, siendo el pastor, cuidaría de él? Por eso. Jesús en el Nuevo Testamento dedica casi todo un capítulo en San Juan 10 para hablar, ya no de David, sino de él mismo. Y él se identifica como el buen pastor. O sea, aquel título, aquel quinto nombre del antiguo compuesto de Jehová, que es Jehová el Señor de mi pastor, Jesús se lo había aplicado a él. Ahora, este es el quinto, el sexto, el sexto. Este es el sexto nombre redentivo compuesto de Jehová. Jehová Tzidkeno. Mire, este, este nombre es dado por el profeta Jeremías en Jeremías 23, 6, donde dice: Y en sus días será salvo Jehová. E Israel habitará confiado, y este será su nombre que le llamará Jehová Justicia nuestra. Eso es lo que quiere decir el Señor Justicia nuestra. Ahora, escuche, este nombre es el nombre simbólico dado al rey que gobernará sobre el sobre el restaurado Israel. O sea. Todos sabemos por lo que dice la Biblia, como dijo Pablo cuando les escribió a los romanos, que el endurecimiento en Israel ha sido en parte. O sea, que quiere decir que ellos no solamente, o sea, más bien que ellos no todo el tiempo van a estar en la condición que están hasta el día presente. Recuerde que Dios trata con nosotros como personas, pero con Israel trata como una nación. Porque la Biblia dice, y Pablo habló también en el libro de Romanos, que todo Israel será salvo. En este entendido, mire, Pablo también dijo que no todo el que es judío es de Israel. Y bueno, esto parece como que es una contradicción, pero no lo es. Porque entre los judíos hay tres tipos de judíos: los judíos que son digamos ortodoxos o religiosos como ellos le llaman, que son aquellos que se tratan de apegar en la medida de lo posible a los estatutos de la ley. Esos. Están el segundo grupo que ellos no se apegan tanto a lo que es la ley y el tercer grupo es el grupo de los que le pues de los que nosotros conocemos, los negociantes, los que viven aquí en Polanco, por decir algo. Mire, yo cuando fui a Israel, el, el, desde luego el guía que, que, que nos estaba mostrando las, las diferentes eh, ciudades y lugares bíblicos, etc. Él en un sábado, en dos sábados, en dos sábados nos acompañó en el tour. Y yo le pregunté, y, y claro, él, él no me lo toma mal desde luego, no pero solamente como una curiosidad. Le pregunté, hasta se me olvidó el nombre, que se llama, no recuerdo cómo se, llamaba, se llama el señor. Le pregunté, le digo, oiga, ¿usted por qué si es judío, por qué los sábados anda de guía? Y, y claro, esa pregunta no era para ofenderlo, solamente yo tenía curiosidad, porque él es judío, y los judíos los sábados no laboran, no trabajan, no, hay, no hacen nada. Entonces dije, bueno, él, él, y tampoco por criticarlo, desde luego, no tenía por qué hacerlo. Y él me contestó sin molestarse, ni siquiera de una manera muy natural, me dijo, es que yo no soy religioso. Ah, bueno, yo ya con eso lo entendí. Que hay este tres tipos de judíos. Los religiosos ortodoxos, los que no son religiosos, como el caso de esta persona, y los otros que solamente andan tras el dinero de la gente estos tres tipos de judíos. Por eso cuando Pablo dijo que no todo Israel será salvo, es porque no todo Israel va a ser salvo. Dentro de todos los que reclaman ser judíos, solamente va a haber 144 mil que van a ser salvos. Y dentro de esos 144 mil, cuando eh, eh, Jeremías, hablando por inspiración del Espíritu Santo, ellas, ellos tengan a alguien que gobernará en el milenio. Entonces será llamado lo que Jeremías habla en Jeremías 23:6, Jehová, justicia nuestra. Todos sabemos que en el milenio solamente va a haber un gobernante. Y ese gobernante es Jesucristo. Él estará con su novia, pero también estará con los judíos para que este nombre redentivo compuesto que él tiene de Jehová, Tzidkeno, pueda venir a concretarse a llevarse a cabo póngase de pie nos quedó un último eh, nombre redentivo compuesto de Jehová lo vamos a ver la próxima ocasión y luego continuaremos con este tema padre te doy gracias Señor porque tú nos has permitido en esta mañana estudiar estos parte estos nombres compuestos de Jehová los cuales son tan maravillosos Señor y lo más maravilloso es que cada uno de ellos se aplica a nuestro Señor Jesucristo Padre, te ruego Dios que estás, eh, este que hemos leído de tu palabra, Señor, lo tengamos, Padre, como una revelación en nuestras vidas. Señor, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento.